Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su tiempo. Pues mi primera visita aquí a Pereira. Muchas caras conocidas, muchos amigos. ¿Por qué una visión 360 grados? Vemos el uso de inhibidores de bomba en lo que es la anestesia, anestesiólogos, síndromes de Mendelsohn, lo que es en el área de urgencia. Nosotros como gastros, los quirúrgicos igualmente, intensivo, el uso de inhibidores de bomba en lo que es la prevención de úlceras de Curling o Cushing. ¿Okay? Vamos a ver las actualidades y lo que es la evolución dentro del mismo. Ya el doctor John Martin habló de lo que es los sangrados de tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Primeramente hay que recordar lo que es la evolución de la enfermedad, cómo ha evolucionado. Si nos recordamos para los años 80, lo que eran las alteraciones de úlcera duodenal o úlcera gástrica, había una prevalencia bastante alta. Se ha modificado la enfermedad con lo que es el advenimiento de la primera opción terapéutica, los bloqueadores H2. Eventualmente ha habido un cambio o una evolución dentro de lo que es la enfermedad. Vemos que se ha modificado dentro de lo que es el comportamiento o la caracterización de la enfermedad. Si nos acordamos para los años 80, teníamos lo que era la enfermedad ácido péptica refractaria. Eventualmente ya hemos visto cómo la enfermedad se ha podido caracterizar gracias a diferentes tecnologías, y no dudo que eventualmente tengamos otro tipo de más caracterizaciones dentro de la enfermedad. Actualmente tenemos igualmente lo que son síntomas refractarios. O sea, hemos visto una evolución total de la enfermedad. ¿Gracias a qué? Hemos visto cómo desde lo que era la enfermedad ácido péptica, donde para los años 80 nos habíamos entrenado, y cómo ha evolucionado lo que es el conocimiento propiamente de la enfermedad gracias a diferentes tecnologías. Vemos desde lo que es la serie esofagogastrododenal hasta lo que tenemos el día de hoy, impedancias, manometrías, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado esa tecnología y a la par cómo hemos podido ir caracterizando, identificando diferentes variantes dentro de la enfermedad? Pero dentro del conocimiento igualmente hay lo que es el manejo dentro de las posologías intravenosas y lo que es el manejo a nivel oral. Vemos igualmente cómo ha evolucionado las opciones terapéuticas dentro de lo que son las diferentes manifestaciones a nivel gástrico. Vemos a nivel intravenoso cómo han evolucionado a partir de lo que es las sales iniciales, eventualmente buscando lo que es un rápido inicio de acción y liberaciones prolongadas. Incluso ya tenemos opciones terapéuticas de forma oral con unas acciones rápidas. Liberación o donde se le quita la capa entérica a lo que es el inhibidor de bomba y se le añade un bicarbonato para lo que son mecanismos de acción más rápidos y absorciones. Y lo que es el tratamiento a nivel oral, que sigue siendo igualmente un dolor de cabeza para lo que es la gastroenterología. Tenemos pacientes con síntomas refractarios, síntomas persistentes, traslapes de síntomas, en fin, una gama de caracterización dentro de esa enfermedad. Y dentro de lo que es la problemática, vemos lo que son los sangrados de tubo digestivo alto y bajo, lo que son úlceras, lo que es Cushing, úlceras de Curling, síndromes de Mendelsohn, y recordando cada una de las causas donde coinciden diferentes especialidades dentro del manejo de inhibidores de bomba en diferentes patologías, todas ellas con mecanismos muy similares, como lo que es la hipersecreción ácida, pérdidas de continuidades, en fin. Y los factores pronósticos. De forma general ya tenemos factores pronósticos para esos sangrados. Desde lo que es la inestabilidad hemodinámica, las edades, en fin, ya tenemos identificado muchos de esos factores pronósticos. Y las incidencias igualmente.
Ya tenemos igualmente la metodología o la forma, el ABC dentro de lo que es el manejo de las enfermedades. Sigue siendo la endoscopía, esa es nuestra herramienta de diagnóstico, donde la podemos subdividir dentro de las acciones que vamos a tener en la identificación o el procedimiento de lo que es la patología, desde cómo son cuidados intensivos con Forres 1AB y 2A y lo que es el Forres para lo que es hospitalización. En cuanto al tratamiento, ya vimos lo que son las tecnologías, ya vimos de parte de las opciones terapéuticas de vanguardia, pero el simple hecho de que sean opciones que se han utilizado durante largo tiempo no quiere decir que sean medicamentos o opciones obsoletas, ¿okay? Vemos que son tres tipos de abordaje dentro de este tipo de patologías, en lo que es el endoscópico, el médico y el quirúrgico. Ya vimos de lo que es endoscópico y quirúrgico durante toda la mañana. Vamos a ver lo que es el manejo médico. Existe una evidencia de lo que es la terapia médica, donde debe combinarse con el tratamiento endoscópico para conseguir lo que es una adecuada reversión de ese sangrado, ¿sí? No obstante, ninguno de estos fármacos mejora la mortalidad. Ya vimos las tecnologías que nos ayudan de primera instancia. Pero ¿qué utilidad tendría esto? Vemos algunos centros de servicio donde no tienen este tipo de tecnología o realmente son centros que no son de referencia, que eventualmente recurrimos a lo que es el manejo primario. El sangrado de tubo digestivo alto, igual lo que es el síndrome de Mendelssohn, úlceras de Köhling y Cushing, ¿cómo confligen en un mismo rol? Lo que es el rol del ácido dentro de lo que es la hemostasia, teniendo todos un rol o una relación de forma directa o indirecta. De ahí viene lo que es la utilización históricamente dentro del manejo de estas patologías con el control de ese manejo ácido. Dentro del manejo de esa acidez o hiperacidez, vemos diferentes alteraciones o impactos de ese ácido, como el retraso de esa formación de lo que es el coágulo, que es la causa principal para que continúe lo que es el sangrado en sala de urgencia, lo que es el efecto mucolítico, la pepsina, en fin, factores que son ya identificados con lo que es su impacto, recordando que la pepsina nos inhibe lo que es esa formación de coagulación. Lo que es igualmente la inhibición de las fases gástricas, en fin, procedimientos o pasos fisiológicos con el racional de lo que es la inhibición a nivel ácido. Ya conocemos lo que es el impacto de ese ácido dentro de lo que es, o el pH dentro de lo que es el manejo. Vemos el porcentaje de agregación plaquetaria, donde a un pH de 5.5 nos movemos a uno más alcalino y cómo va variando lo que es ese impacto o ese porcentaje de agregación plaquetaria. Igualmente vemos lo que son las alteraciones o las fluctuaciones dentro de lo que es el manejo. A menor pH vemos lo que es una mayor disolución de ese coágulo. E igualmente lo que es el comparativo dentro de lo que es el impacto de esa agregación plaquetaria de lo que es el jugo gástrico y lo que es el ácido clorhídrico. Eventualmente, lo que estamos tratando de inhibir, lo que es esa conversión ácida, esa pepsina para la degradación del coágulo, donde un manejo de forma constante nos ayuda a lo que es el control de ese sangrado. Opciones terapéuticas a nivel médico, tenemos tres básicamente. Adicional, ya mencionado durante toda la mañana, los moduladores de la presión esplánica, como las vasopresinas, somatostatina, tuctide, los agentes antifibrinolíticos, igualmente los agentes supresores del ácido. Dentro del grupo, el primer grupo donde encontramos las vasopresinas y octreotide, con un racional dentro de lo que es la disminución de esa presión arterial esplánica, a su vez disminuyendo lo que es esa secreción ácida
y aumentando lo que es ese bicarbonato. ¿Okay? Dentro de lo que es el segundo grupo, vemos lo que son los inhibidores de la fibrinólisis, como el ácido tranexamático, donde vemos su utilidad y vemos igualmente que no hay una evidencia hasta el momento amplia. Tercer grupo, los agentes supresores del ácido. Vemos los bloqueadores H2, que ya vimos la historia a nivel oral, cómo ha evolucionado, modificado o caracterizado esa evolución, y lo que son los inhibidores de bomba como dos opciones terapéuticas disponibles. Vemos cómo en este comparativo el bloqueador H2 con placebo no presenta una ganancia terapéutica dentro de lo que es. En su momento fue una herramienta útil dentro de ese manejo, ya tenemos opciones más avanzadas y posteriormente en varios años tendremos otras opciones probablemente. Vemos que dentro de este mecanismo de acción pues tiene una grande variabilidad en el control del pH. Igualmente pues no hay un beneficio total a largo plazo. Vemos ahora lo que es el comparativo de lo que es los bloqueadores H2 con los inhibidores de bomba, cómo ha evolucionado, y vemos dónde se observa ya una superioridad dentro de ese manejo. Y dentro del manejo, recordar que son patologías diferentes, el manejo en bolo, el manejo de lo que es en infusiones y el manejo continuo, dependiendo lo que es el área, recordando. En áreas de anestesiología, maneja el anestesiólogo, maneja lo que son los bolos, igualmente a nivel quirúrgico la combinación y lo que es a nivel de intensivo, que se maneja igualmente lo que es la aplicación en bolo. Vemos cómo ha evolucionado, cómo hay una superioridad dentro de lo que es los inhibidores de bomba. Vemos igualmente en infusión continua cómo presenta una mejoría significativa. Aquí vemos una combinación o una. Un comparativo con diferentes tipos de posología, de administraciones o concentraciones de los medicamentos con un solo objetivo, mantener una estabilidad dentro de ese pH intragástrico. Vemos esto se logra con lo que es la administración del bolo y lo que es la infusión, una combinación dentro de lo que es. Al final del día vemos que la clase terapéutica de los inhibidores de bomba es una clase terapéutica efectiva para lo que es el control de enfermedad por reflujo, ya sea moderado o severo, las alteraciones de hipersecreción y úlceras pépticas. Igualmente, tienen la facilidad de las presentaciones tanto orales como intravenosas, donde se ha demostrado esa efectividad y seguridad. Los comportamientos farmacocinéticos, es importante recordar esa linealidad, ya que al final del día hay que hacer ese switch dentro de lo que es el medicamento a nivel oral, intravenoso, hacia el oral. Y dentro de las recomendaciones tenemos lo que es el manejo de prevención, esas úlceras por estrés o úlceras Cushing o Crohn con dosis específicas, síndromes de Mendelssohn igualmente, y lo que eso es el manejo de lo que es la hipertensión. La hemorragia del tubo digestivo. Viendo, ya conocemos el perfil de seguridad dentro de lo que es este tipo de medicamentos. En fin, pues la ciencia es el gran antídoto contra el veneno de entusiasmo y la superstición. Ya conocemos, tenemos opciones terapéuticas si estamos en centros de atención que no tengamos esa tecnología. ¿Okay? Y bueno, desde Puerto Rico, muchas gracias.